Hola, gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Kingdom Hearts, en el cual sigo estando malito. Creo recordar que el primero que grabé ya estaba enfermo. Puede ser, yo que sé. Y marca de trío verde de la tienda de accesorios, por fin. Que la llevamos viendo desde el inicio del juego. Y con eso hemos desbloqueado nada menos que, ¿recordáis la puerta que estaba cerrada por la parte de arriba? Pues daba aquí. Podemos usar estos objetos para hacer otros intentos, Koopa. Deja que hagamos algo para ti, Koopa. Traes muchos objetos de tus viajes, Koopa. Vale. Ha sido más posible de lo que esperaba. Lo cual es triste porque, hostia. Voy a intentar no hablar. Cacharro, voy a intentar no hablar como Gurir durante el resto del vídeo, porque, hostia. Bueno, pues en el anterior episodio, ¿qué hicimos? Agrabah. Hicimos el mundo de Agrabah, cierto. Ahora tenemos la invocación del genio, que está bastante bien. Y ahora, ¿recordáis todos los guijarros y los trozos de mitrilo y todas las mierdas que hemos ido consiguiendo? Pues para esto era. ¿Me puedes decir qué es lo que hacen las cosas antes de fabricarlas o...? No, parece que no. Vale. Bueno, objetos creados 0 de 6. Puede ser que consiguiera cosas por ir fabricando todo lo que tenían disponible. No me acuerdo, es posible, pero de momento vamos a pasar un poquitín de los buguri. No tenían dentro ninguna postal ni nada, ¿no? No me quiere sonar ahora mismo. ¿Qué queréis? Que no me faltan 3 portales y no tengo muy claro dónde podrían estar. La verdad es que no recuerdo haber explorado nunca mucho esta tienda. Con lo cual imagino que no tendrá nada muy interesante. Es decir, imagino que la exploraría la primera vez que jugué y eso. Pero si en futuras ocasiones no le he prestado mucha atención, es que no tendría nada muy interesante. A ver. Pues ya hemos conseguido la tarjeta portal de la tienda de Ormoguri. Y ahora vamos a hacer las otras cosas que teníamos que hacer aquí en Ciudad de Paso, porque por supuesto teníamos más cosas que hacer en Ciudad de Paso y yo las recuerdo. Y una de ellas, Tid, tenía que hablar contigo para algo. Volved cuando tengáis las dos partes del Gumi Guía. Nope. Vale, sabéis que tenemos más mundos a los que ir, o sea que vamos a teletransportarnos de vuelta a Agrabah. Y a ver, teníamos una hoja del libro de Winnie the Pooh. Creo que sí, los vamos a ir racionando. Porque podría ir de golpe cuando tenga todas las páginas, pero tampoco es un mundo tan interesante como para dedicarle un vídeo entero, ¿sabéis? Creo. No me suena que sea tan así. A ver, tiene sus minijuegos y eso. De hecho, se basa en minijuegos el mundo de Winnie the Pooh. ¿Sí? Ah, por cierto, nuevo escudo y nuevo bastón para... Joder. Ah, y tengo la 3 deseos equipada, sí. Que me sonaba que la 3 deseos... Bien. Me sonaba que la 3 deseos potenciaba la magia, pero era más débil en combate. Pero no, de hecho... Precisamente... Es fuerte en combate. Y tiene... la habilidad especial... es que es más difícil de bloquear. Igual que recordar que la artesana, que era la de Tarzán, tenía más rango, pues esta tiene que ser más difícil de bloquear. Esto era el amarillo, ¿verdad? Sí. O sea que vamos a venir por aquí. Y vamos a volver a hacer una pequeña sesioncita de lectura, que un poquito al día no hace daño. ¡No te lo hará a ti, hijo de puta! Cállate, Sora. Obedéceme. Estás bajo mi mando. Literalmente. A ver, ¿qué hemos desbloqueado? Coño. Ay. Es curioso porque hoy me he despertado mucho mejor que como me desperté ayer. Pero... quizás por... Pero... Ya estando incorporado al día a día y todo eso, siento que estoy un poco peor. Un árbol alto y peculiar lleno de abejas. ¿Echas un vistazo? Vale. Vamos a ver qué tal. This is new. This is new, Evo. El puto Boo ya estaba desde el principio. Me sonaba que...
Me sonaba que no. Es decir, pero Pooh decía que habían desaparecido todos sus amigos. Eso es que no valoraba mucho al búho. Hola. ¿Hay alguien ahí? Na, 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 na. Ah, no, perdón. Era Piglet. ¿Qué puedo hacer? Estoy solo. Pooh, ¿dónde estás? Soy yo, Piglet. Pooh ha muerto. Tú serás el siguiente. A ver, a mí me mira así. Y eso que ni siquiera está cruzando los brazos, pero también me daría miedo. Pobrecito. Podría traer a Pooh para que solucione este malentendido, pero prefiero perseguir y acosar a ese cerdito. Hola. No recuerdo si hay ningún cofre ni nada secreto por aquí, la verdad. No tiene demasiada pinta. Por otra parte, tampoco tenía pinta de que hubiera ninguna portal. Vale. ¿Dónde los moguri? Estaría bien que hubiera algo en lo alto del árbol. En fin. ¡Piglet! ¡Te mato! ¡Ah, cielos! Yo solo estaba... No importa, lo siento. A la plancha estarías bastante rico, ¿sabes? No te asustes, buscas a Pooh, ¿verdad? ¿Conoces a Pooh? Ese bastardo me debe 20 pavos. Verás, tengo algo para él. Debo hacérselo a Pooh enseguida. ¡Ah, Pooh! ¡Esto es para ti, hijo de puta! Y le clava un cuchillo y... Huele a algo delicioso. Algo así como... miel. ¡Pooh! Hola, Piglet. ¿Qué tal estás? Me alegro de verte. Pensé que te habías ido. Te he traído lo que me pediste. Gracias, Piglet. Ahora por fin podré comer miel. ¿De verdad? ¿Pero cómo? El globo me llevará volando hasta donde está la miel. Ahora mismo sostienes el globo y no va a estar volando, imbécil. Pero ¿no se enfadarán las abejas si les quitas la miel? Ajá. Y aquí es donde entro yo. A darle de hostias para que tenga razón. Si espantaras a esas abejas, seguro que podría tomar un poquito de miel. ¿Me ayudas a conseguir un poco de miel? Pooh, eres un adicto, pero no soy yo aquí el de las decisiones responsables, o sea que claro. Hola, Pooh. Buenos días, Pooh. Creí que lo estabas dejando. ¿Qué estás haciendo? ¿Usar un globo para conseguir la miel? ¡Espléndida idea! Quiero que Pooh muera para quedarme sus cosas. Permita que te dé algunos consejos. Ajá. Me quiero sonar con un consejo importante, era no fijar blanco. Puedes conseguir miel subiendo el árbol con el globo. La miel está en los huecos del árbol, no en las colmenas, ¿qué ves? Eso no tiene sentido. ¡Tu madre, no tiene sentido! Me ha pillado totalmente. Es decir, en cierto modo es verdad que no lo tiene, porque... ¿Qué va? Como, no sé... 8 entregas de Kingdom Hearts, a lo mejor. Y nunca se ha hecho mención a ella, que la eche de menos ni nada. También es verdad que ahora tengo nuevos padres, o sea que... Hay mucha miel en esos huecos. Pero los abejos saldrán a proteger la miel y se acercarán a... ¿Has mezclado el ulular con el nombre de Pooh? No.
Si le alcanzan ahora que el globo explote, apunta a los abejas y espántalas. Cuanto más tiempo pase Pugo en cada hueco, más miel habrá. Más miel comerá y más miel habrá. Hay miel más arriba. No sé leer. Si saltar de rama en rama te resulta difícil, prueba el comando acudir. Si usas acudir, llegarás a Pugo rápidamente, pero no es muy fiable. Además, al usarlo, bajará tu puntuación. Bueno, pues suerte. Ese búho me cae mal. Ya, ¿por qué crees que no te que dije que habían desaparecido todos mis amigos cuando aún estaba él? Muy bien. ¡Ah! ¡No! ¡Cámara! ¡Hostia, tú! La madre que lo parió. ¡Ay, Dios! La cámara de este puzzle, no me acordaba. ¡No! A ver. Muy bien. No. Con cuidado. ¡No! Muy bien. Vamos, chachi, gente. Pam, pam, pararam. ¡Ay! Bien. No, no recordaba que Sora saltaba automáticamente a la rama en la que estuviera Pooh después de cargarse a las abejas. ¡No! Vaya. A ver, no sé cuánto es 41, pero suena a bastante miel. ¿No crees que deberías irlo dejando ya, Pooh? Puedo dejarlo cuando quiera, hijo de puta. Lo que pasa es que no quiero. Bien. ¡Morí! Vale. No vamos mal del todo. No recuerdo si... Creo que no tenía que llegar a ninguna cifra en concreto. Simplemente... A ver hasta dónde llegaba. ¡Oh, mierda! ¡Ay! ¡Pooh, vas a lesionarte! ¡Por favor, déjalo! ¡Nunca! ¡Oh, oh! Na, 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 na. No es por nada, pero el comando acudir no está saliendo nunca. Como que solo me sale cuando estoy. Ah. Hostia, muy buena esa Sora. O sea que, vale, lo de acudir es solo cuando estoy abajo. Menuda mierda. Pero vale. Tu, 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 tu. A ver. Vale. Entonces, si me caigo, me renta más tirarme del todo. Pues ahora ya. Hostia, qué mal se me está dando esto. En mi defensa, es una mierda de puzzle. O sea, de todos los del mundo de Winnie the Pooh, este creo que era el peor. Cielos, no ha salido demasiado bien. Es que el plan era una mierda, las cosas como son. Encima la parte difícil será dejado al más tonto. La hoja arrancada se ha convertido en otro objeto. Se ha obtenido brillo natural. Quizás pues. Como el de mi fantástico pelo. Vámonos de aquí. Y vamos a hacer algo más interesante. Dios, cómo dio el puzzle de la miel. Luego, creo que había recompensas por sacar récords muy buenos, pero... Joder. Cómo me alegro de que esta serie no sea ir a por el 100%. Vámonos. A ver... Navegumi... Pi. Ahí. Me acabo de dar cuenta de que me duele un poco el pulgar. Vamos a venir por aquí. Nos teletransportamos hasta Agrava y de ahí vamos a otro mundo que nos interese más. Empezando por uno que no nos hayamos pasado ya. Creo que exploré un poquito más Agrava por mi cuenta después de cortar el vídeo, pero me parece que...
O no encontré nada o nada muy relevante. A la cueva de los tesoros... bueno, la cueva de... de los deseos, sí que no fui. Pero bueno. En general, de momento no tenemos las mejores cosas para explorar las cosas como son. A ver, vamos a probar a hacer esto en este viaje en Abegumi, venga. Que ya está bastante más avanzada la cosa. Y tengo curiosidad por hasta qué punto nos lo podemos pasar yendo simplemente en línea recta tal cual me ponen manteniendo la X. Es que me suena que vi eso, que puedas pasarte todas las secciones de Abegumi haciendo así sin más. Igual no es cierto, pero oye, por probar. Total, que es lo peor que puede pasar. He conseguido una cosa rara, pero no tengo ni idea de qué era, porque no me han dado mucho tiempo a leerlo. Voy a moverme un poco solo por evitar el agujero de gusano, ¿vale? No vaya a ser. A ver. Creo que estoy más o menos en el centro, ¿no? Donde me habían dejado andar. El agujero, no sé si aparece siempre en este camino, porque a ver, realmente es cierto que Star está en medio de Agrava y el sitio al que voy ahora. O sea, que a lo mejor sí que está siempre. Mira, me he curado ya todo el daño que me he hecho hasta ahora. Na, na, na. Ahí vienen más enemigos, que en principio morirán antes de llegar a mí. En serio, esto no está muy bien diseñado. Na, pa, ra, 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 ra. Ya digo, en Kingdom Hearts 2 supongo que se podría decir que se redime un poco la nave Gumi, siendo significativamente más interesante. Que no es que sea mi parte favorita del juego, pero está bien. Divertida la nave Gumi en Kingdom Hearts 2. Aquí... bueno, ya estáis viendo la complejidad del gameplay. Dios mío, qué bien me vendría un botón de acelerar ahora mismo. Tengo magia, podría gastarla en acelerar. En vez de módulos de hechizos que no tengo. O sea, que tengo, pero que no tengo en esta nave. Es que mirad esto. Si da igual, me tanqueo lo que me dé la gana. Ay. Let's go. Supongo que también tiene sentido que tenga la garganta un poco peor en cierto modo hoy, teniendo en cuenta que ayer por grave persona traer e hice un directo. Porque he desaparecido. No me digas. Sí. ¡Tu madre! ¡Vaya, es enorme! ¡Como tu madre! Perdón. ¿Y? No era aquí donde yo quería ir, pero venga, ¿por qué no? ¡Es una ballena gigante! ¡En el espacio! ¡Es un monstruo! ¡No, es monstruo! ¡Es una ballena tremenda y muy maliciosa! Entonces, ¿la canción de Futurama se equivocaba? ¿Qué canción de Futurama? Perdón. Ya sabes, la de... Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna... Es como en la luna, no hay ballenas, cantamos canciones. ¿En serio? ¿Sora, te parece el mejor momento? ¡Joder, es que es muy pegadiza! Es cierto, lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo no dijiste que lo habías oído? ¿Qué cosa? ¿Qué más da? Ahí hay un monstruo enorme, en serio. ¡Ah! Bueno, ¿cómo no dijiste que lo habías oído? Bueno, supongo que hay un monstruo, ¿verdad? ¿Pero es que lo venceremos nosotros solos, Sora? ¡Claro que sí! ¡Hagámoslo! Escucha ahí, ¿oyes cómo gruñe? Silencio. En situaciones como esta es importante conservar la calma. Ya tenías una voz algo intensita desde niño. Es el viento, lo has confundido con un gruñido. Amigo, ojalá fuera un monstruo. Espera, ¿qué es eso de ahí? The door. The door to darkness. ¿Una ventana? O quizá una puerta. No se abre.
Caramba, eso es todo lo que hay aquí. ¿Tú qué esperabas de un lugar tan aburrido? He decidido medio asumir quién es el que está hablando. Sora. ¿Eh? Eres tonto. Ya, cuando seamos mayores nos iremos de esta isla. Tendremos aventuras de verdad, no estas niñerías. Sí, pero no habrá nada divertido que hacer ahora. Oye, esa chica nueva en la casa del alcalde, dicen que... Espera, ¿había un alcalde? ¿Por qué no he recordado esto hasta ahora? Sinceramente, asumía que lo que se veía en el tutorial era todo lo que había. Bien pensado, teníamos barquitos, o sea que... Sora, ¿estás bien? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estamos? ¡Ey, coño! Coño, objeto gratis. Creo que nos ha tragado monstruo, esa enorme ballena. En cuanto al tiempo de hoy, se esperan chubarcos. ¿Allá? ¡Fuertes chubascos! ¡Soy yo! ¡Pinocho! ¡Pino, ¿dónde vas? ¡Pino! ¡Vamos, chicos, tras él! ¡Rápido! ¿Sabes llamarlo Pino solo porque esté hecho de maderas? ¡Cállate! Muy bien. ¡Oh, la canción de monstruo! ¡Ah! Oh, la canción de monstruo. Nara. Na 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 na. Parara pa parara pam pararam pam pararam pam. Na 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 na. Na, na. ¿Qué tienes ahí, Pinocho? ¡Con esto podemos salir de aquí, padre! ¿De verdad? ¿Con esta cosa? ¡Es cierto! ¿Cómo se ha quedado aquí, Pinocho? ¡También os ha tragado la ballena, Dios mío! Sí, eso parece. Estamos muertos. Me llamo Gepetto. Soy el padre de Pinocho. Cuando nos separamos, viajé por todas partes buscándole. Ahora estamos juntos otra vez. Claro que vamos a morir digeridos, pero bueno, parece que conoces bien a Pinocho. Espero que se haya portado bien en mi ausencia. O sea, sé su nombre, da igual. Tuvimos un viaje muy movido. ¿Verdad, Pinocho? ¿Pinocho? ¡Puto niño! ¡Tendría que haberlo creado sin piernas! Vale. Na 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 na. Vale. Entonces, nuestro viaje se ha visto un poquitín interrumpido por la devoración de una ballena, pero no os preocupéis. Eso es algo que pasa muy a menudo en los viajes espaciales. Sobre todo cuando vuelas cerca de la luna, porque es bien sabido que en la luna hay ballenas. Malditos balleneros lunares de Futurama. Ya me enseñó Five Nights at Freddy que nunca hay que fiarse de un animatrónico. ¿Sabes, Sora? Eres bastante inconsistente sobre el acceso a la tecnología que había o no en la isla. Y tú eres bastante inconsistente acerca de si eres o no un perro. No lo soy, es solo que la gente duda por algún motivo. Mi. No hagas burla a tu padre, Sora. Perdón. A ver. ¡Ey! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Qué chula es esta canción! ¡Ay! Vale. La verdad es que se ve poquito en este sitio, pero no quiero subirle mucho más el brillo. De todas formas, estamos en los intestinos de una ballena, o sea que supongo que es normal que se vea poco. Muy alumbrado está. ¡Vientre 1! ¡Vientre! Con que así es una ballena por dentro, siempre lo supuse. Na, 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 na. ¿Qué haces? ¡Venga, volvamos! Oye, Gepetto está muy preocupado por ti. Pinocho, déjate de tonterías, no es momento para juegos.
¿Te crees que esto es un juego? ¡Esto es la vida real! ¡Estúpido! Creí que te gustaban los juegos, Sora. Pues ya no juegas ahora que eres el héroe de la llave espada. Riku, ¿qué haces aquí? Estoy jugando con Pinocho. Ya sabes de qué hablo. ¿Y Kairi, la has encontrado? Puede. Alcánzanos y quizás te diga lo que sé. ¡Oh, vamos! ¿Desde cuándo nuestra relación tiene este rollo tan...? Me quiere sonar que vosotros se os debería de haber introducido en otro mundo, pero igual me confundo. Qué buena es toda la música dentro de Monstruo, me cago en Dios. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vientre 2. Y Riku y Pinocho han tirado hacia el vientre 3, ¿puede ser? ¡Ay! No estoy del todo seguro. Pero bueno, vamos a ir por aquí porque es donde me he quedado más cerca. Nada más eso, además, lo suyo es ir por orden. Vientre 1, vientre 2, así es como funciona la cosa. Si nos gusta... reinventar las matemáticas. Si os queréis tan inteligentes. Ahí. Quita, coño. Joder, macho. Mira que sois pesados, Sí, hombre. Me pregunto si le podré pegar de vez en cuando de frente a un grandullón con esta llave espada, teniendo en cuenta que es más difícil de bloquear. Supongo que no, porque al fin y al cabo su bloqueo no es como el de... Joder. No es como el de cuando te hacen parry o cosas así. Bueno, a ver, parry. Cuando un enemigo y tú golpeáis a la vez y chocan vuestras armas. Que al fin y al cabo es eso lo que entiendo yo que... ¿Qué hace la 3DS? ¡Au! ¿Qué cojones? O sea, que al fin y al cabo entiendo que lo que hace la 3DS es eso, que en situaciones de choque de armas impactes tú en vez de... ¡Ay! En vez de no haber golpe. No siempre, supongo, porque eso estaría bastante OP. Pero, sabéis. ¿Y esta caja? ¿Nani? O sea, si es decoración es muy raro que esté ahí tan... sin más, ¿no? Vale, esa madera de ahí a lo mejor desaparece más adelante. Vientre 3, ahora sí. 1, 2 y 3, os lo dije. A ver. Toma. Aún, gracias. Muy bien. Aprende buena suerte. Por eso me podría interesar. Este barril. Vale, ese barril se puede levantar. Lo que no sé ahora mismo. Nah, esto es demasiado. Demasiado alto, por mucho que me suba al barril. Pero por poco, Uy. Entiendo que no va a ser simplemente cuestión de dejarlo más cerca, por favor. De dejarlo más cerca. ¿Qué coño? Ahí. Entiendo que no va a ser simplemente cuestión de dejarlo más cerca. Es que no me puedo agarrar. Bueno, a ver. Ea. Pero eso entiendo que no me puedo agarrar a la cosa esta, ¿verdad? Ahí. Ah, pues sí, sí que puedo. Ea. Trae para acá. Más de armatitas. Perfecto. Ahora, tenemos eso ahí enfrente. Que no estoy muy seguro yo de llegar de un salto. Pero bueno, por probar. Desde aquí arriba a lo mejor sí. No. Ahora exactamente dónde estoy. Vale, supongo que esto de aquí. Sí, eso. Esta será la puerta que cruzaron Riku, Au y Pinocho. Y ahora la gran pregunta es si. Ea. Que por cierto, también la llave espada también es más fuerte que la artesana. Ahí.
Toma. Ahora supongo que la pregunta es si me puedo subir aquí arriba desde el otro lado. O sea, desde este lado. Tengo que volver a dar la vuelta y todo eso. Pero bueno. Y supongo que otra pregunta importante es si os importa que haga una pausita rápida para cerrarme la nariz, porque sabéis, este malito y todo eso. No sé si os habéis dado cuenta, especialmente cuando he hecho según qué voces. Ya está, volvemos para la mejor parte de la canción. A ver, no me puedo subir aquí, efectivamente, Wondermente. Oh, de hecho no hay más salida. Vale. O sea que tengo que ir por ahí. A ver. Desde arriba había otra puerta. Iba de vuelta al vientre Dor. Voy a pasar de vosotros, ¿vale? O sea. Ya lo siento, pero no puedo. No puedes luchar todas las batallas. Vamos, por aquí. Mira, estos enemigos sí que han desaparecido. Bueno, desaparecido. Los he matado, pero ya me entendéis. Luego tenemos esto. Dos barriles. Interesante. A ver. Ahora voy a probar. ¿Qué coño? Voy a probar a volver a subir ahí. No. Perfecto. Y a ver si pillando un mejor punto al que saltar. ¡Ajá! Perfecto. Ahora con cuidadito que no quiero caerme, como entenderéis. ¿Vosotros podéis llegar aquí mágicamente? Por favor. Y ¡pimba! Sí, sí que podían. Venga, dale. Perfecto. Ah, coño. ¡Ea! Bien hecho. Bien Goofy tornadoado. A ver. Tres para acá. Más dar matar, guay. Y Reida tal y como estaba, igual podía haber llegado ya, pero bueno. Arriba. Qué bien se me está dando esto, ¿no? Un Goofy tornado. Vale. Y esto nos lleva al vientre 6. ¿Estoy dispuesto a saltarme mis principios? Supongo que sí. Igual la idea es que aquí tenía que haber venido desde más adelante. Y se suponía que ese barranquito no era saltable. Y yo me lo he saltado ahí con toda mi polla. Y a lo mejor no debería haberlo hecho, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver, si jugando de la forma que yo he visto más conveniente he roto la progresión del juego, la culpa ha sido del juego, no mía. Pero bueno. ¡Por Dios! Sora, ¿quieres hacerle target al enemigo que tienes más cerca? Ahí. Y ¡pimba! Perfecto. Pero bueno. ¿Qué hacer tú, cabrón? ¡Coño! Y no hay nada más desde aquí. O sea, la idea es que si en el vientre 6 me caigo aquí, tengo que volver al vientre atrás y todo eso. Vale. Interesante teniendo en cuenta cómo he llegado yo y todo eso. Supongo que por un casual no me darán la posibilidad de subirme a este barril y llegar ahí, ¿verdad? Porque en ese caso no habría tenido mucho sentido. Pues sí. Vale. A ver. Yo quise saltarme la birma en vez de probar a eso precisamente por miedo a que no se pudiera. Pero ¿sabes? Me tenía sentido que no se pudiera. Y más ahora que he descubierto. Más ahora que he descubierto a dónde lleva ese sitio y todo eso. ¡Uh!
Vale, ya sé quién me explotó antes. ¡Ea! Ahora... podría saltar ahí, de ahí hasta ahí. Bueno, por probar, que no quede. Uf. Va justito este salto, Bien. Que a ver, no es por nada, pero siento como es el parkour en Kingdom Hearts 1. Me da un poquitín de miedo jugármela así, pero bueno. Vale. Por si acaso me caigo. Creo que está a la misma altura que lo otro, o sea que debería poder volver así. Pero si puedo no tener que hacerlo, mejor. ¡Ea! ¡Hola! Pero, sola. Ahí. ¡Ea! Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Vamos al vientre 5. Me sigo saltando vientre y eso no me gusta. Pero el juego me obliga. Na, 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 na. A ver. Toma. Au. Cuidadito. Espero que no haya más... ¿Cómo se llama en verdad? Tienen distintos nombres de... de... formas musicales. En plan, sonata, requiem, cosas así, ¿sabes? Pero nunca recuerdo cuál es cuál. Vale. Ahí estamos. Con cuidado. Bien. Vale, de momento las peleas de este sitio no están siendo difíciles. Los fantasmas caen en un rato. Los grandullones, pues los llevamos viendo desde el segundo mundo, o sea que, ¿sabéis? Claramente no son enemigos muy tochos a esta altura. Ahí. No me golpees justo cuando digo que no eres fuerte. Y... los musiquitos de colores son unos mierdas de siempre, o sea que son más molestos que otra cosa. ¿Puedo empujar estas cajas al menos? No sé, es que están aquí, existen, me vendría muy bien para llegar ahí arriba, pero no puedo hacer nada con ellas. En fin, vamos al vientre 6. ¿Dónde estará el vientre 4? ¿Qué secreto se escondía? Gracias por el aero, Donald. Joder, la verdad es que tener a Sora Donald en modo defensa... impresionante la diferencia con respecto a la experiencia normal de Kingdom Hearts. O sea, si lo dejáis por defecto, ya os digo yo que el cabrón no hace una mierda. O sea, sí, se pone, pelea y hace pupa a la gente y eso, lo cual está bien. Pero... vamos, ya te puedes estar tú muriendo. Que el cabrón... no te utiliza cura, a no ser que justo estés usando tú una poción ya. En cuyo caso, pues sí. Ahí sí. Pero... ¿Is this a barril? Perfecto. Ahí veo un cofre también. O sea que vamos a abrirlo lo primero. Es posible que... sí, trampa. A ver, también os digo que si la trampa me la tienden a estos enemigos... a ver. Las he visto mejor. El vientre 4... vientre 5. Nunca encontraré el vientre 4. Gumi antimagia. Vale. Si ahora es feliz así. Y ahí arriba. Como está tan oscuro, es bastante difícil saber. Joder. Es bastante difícil saber. ¿Dónde es? Ahí arriba, ¿vale? ¡Ea! ¡Perfecto! Ahí al fondo sí que no sé si llego, ¿eh? ¡Hoja arrancada! ¡Perfecto! Mira, el siguiente vídeo también lo vamos a poder empezar con Winnie. A ver... como que he estado lo bastante cerca, como para querer volver a intentarlo, ¿sabéis? Ojalá la cámara de este juego no fuera una basura. Mierda. A ver. Un poquitín antes esta vez. Muy bien. Cámara, por favor. Ayuda un poco. Oh. Es que ahora, como me ha girado en medio del aire, me da la sensación de que si hubiera podido ir recto, habría llegado. A ver.
Ah, ¿en serio? Ah. Venga, dejo de intentarlo. Que tiene pinta de que igual sí que no se puede. Una marca de trío blanca. Lo tendré en cuenta, pero esto no me ayuda en nada. Oh, mierda, ya sé dónde estoy. Venga, os ahorro este tedio de viaje. Venga, vamos allá. Creo que este sitio no es por donde he venido. Efectivamente. Me lo dice la gente que intenta matarme. Que sigue viva. ¡Mientras cuatro! La profecía. A ver. Uy, coño. Vale. Por favor, ¿queréis dejar de intentar matarme todo? ¡Ah! Cofre. Espero que la puerta que hay ahí al lado sea la de volver a la zona por la que he venido aquí, porque... ¿Sí, no? No. ¿Ya? Ay, coño. Mira, os podía encargar de la sombra esa. Es que me da un poco de miedo cargarme yo el barril si lo hago. Y aquí hay una marca de trío azul. ¡Muere! Muy bien. ¡Coño! ¡Por Dios, sombra! ¡Oh! ¡Sois el tipo de sin corazón más cutre! ¡Dejadme abrir los cofres! ¡No sois una amenaza! ¡Venga! ¡Ea! Y otra más. ¡La madre! ¿Por qué son tantas? ¡Joder! ¿Ya? No. Obviamente no. Como os carguéis el barril, os mato. ¿Ya? Obviamente no. Bueno, al menos esto es una pelea de verdad. Más o menos. ¡Ea! Sí, cuando me cabrean los fulmino con fuego, ¿qué pasa? Omnieter y... Gumi antimagia. Vaya mierda. Al menos la marca trío a lo mejor me da algo más interesante. ¡Bup! No, no es prácticamente. Bueno. Aunque sea por puro completismo, digamos que ha merecido la pena... hacer esa mierda de peleas y todo eso. A ver, aquí arriba puedo llegar con el barril, ¿verdad? Efectivamente. Toma. Ahí. Uy. Toma, macho. Bien. Gracias por venir a mí. Y... Porfa, puedes acercarte un poquitín. Que no es por nada, pero me da un poquitín de miedo caerme intentando pegarte, si no. Venga. ¿Por qué sois así? Ya está. Ahora. ¿Ahí llego de un salto? No. ¡Oh, mierda! Vale, no, no preocupasen. Ya estamos de vuelta. Me han aparecido otras fantasmitas por algún motivo. Pero... A ver... ¡Perfecto! No sé si el barril ese... estaba arriba la otra vez. O a lo mejor ese barril se cayó durante la pelea. Y es el que utilicé para subir desde donde la marca trío y todo eso. Bien, hola... a ver, os comento. Ahí va uno. Y el otro parece que se ha caído solo o algo, o sea que... eso va a ser un problema enfrentarse, porque como entenderéis, no pienso bajar ahí.
Donald, ¿te las apaña? Ah, vale. Bien, ahí está. Perfecto. Ahora supongo que... A ver. Oh, perfecto. Trae para acá. Qué raro poder desplazar un cofre, ¿verdad? Vientre 3 y... Vientre 6. Por otra parte... Eso de ahí me lleva al vientre 4. El cual hasta ahora está siendo uno de los grandes misterios de este juego, con lo cual me apetece ir por ahí. A ver... Tacata. Y trucutra. Total, ya me estoy haciendo un poco a la disposición de los intestinos de este bicho. ¿Qué tenemos en el vientre 4? ¿Escena? Oh, por eso el vientre 4 era tan misterioso. ¿Por qué te preocupas por ese chico? ¡Te ha abandonado! Por la llave espada y sus nuevos compañeros. Yo paso de él. Solo estaba riéndome un rato. ¿Ah, sí? Ya veo. Atento a la oscuridad de tu corazón. Los sin corazón se alimentan de ella. Métete en tus asuntos. Ajá. Pero sí, efectivamente aquí es donde tenía yo que ir. Bien. Gracias, vientre 4. Siempre confío en ti. Riku, ¿qué pasa contigo? ¿Estás tonto? ¿Te das cuenta de lo que haces? ¡Imbécil! Iba a preguntarte lo mismo, Sora. Te podrías cortarte un poco con los insultos. Solo te interesa ir por ahí presumiendo de la llave espada. ¿De veras quieres salvar a Kairi? ¡Claro! ¿Nani? ¿Sabes? Teniendo en cuenta que no sabemos exactamente dónde pueda estar, creo que no dejar que se destruyan mundos es buena idea. Porque... Como deje a lo mejor que reviente Agrava y resulte que estaba en Agrava, lo llevamos claro, colega. ¡Tripa! Vamos a hacer de tripas, corazón. Iba a decir que no tenía ningún sentido, pero en realidad supongo que un poco sí. Porque aquí hay obviamente un sin corazón grande y cuando te cargas un sin corazón sale un corazón, o sea que... Entonces esto que es como un parásito de monstruo. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Voy a pelear junto a Riku. Eso sería guay. ¡Ahí! Míralo, ahí está. Vale. ¡Como no te calles, no te saco! ¡Toma! Tremendísimo parry le he hecho. ¡Ey! ¡Papi Donald, cúrame! Vale, ya me encargo yo. Gracias. Muy bien. Es muy cutre ir tan de cara y ya está, pero ¿qué se le va a hacer? Está funcionando. De hecho... Igual voy un poco fuerte, no lo sé. No he hecho ninguna clase de farmeación, entonces es raro, pero... A mí me sonaba que este boss era un poquitín más complicado. Oh. Pues me gasto toda la magia. Goofy ha aprendido PM invocación para arriba. Poco importante como para ponérmelo en un mensaje así, ¿no? Aunque eso me ha recordado que también había aprendido... Buena suerte. Usa su propio PM para devolver 3 PM a un compañero. ¡Anda, mola! Consume un PM. ¡Wow! Pues espérate, porque me gusta el Goofy cohete. Pero igual merece la pena ponerle esto, porque él no utiliza la magia prácticamente. A ver, lo utiliza para cosas como el Goofy tornado. Y de hecho el Goofy cohete. Pero gastar uno de magia para darnos 3 de magia a Donald o a mí está bastante bien. La invocación gana... Sí, cierto. Le podría quitar también el Goofy Tornado y ponerle otra cosa, pero... No creo que rente mucho. En cuanto a nosotros...
Cierto, el contraataque. Lanza un veloz contraataque de acercamiento tras rechazar un golpe. Si da en el blanco, recupera más poder mágico de lo normal. Dale ahí. Perfecto. Muy bien. Creo que no tenía ningún objeto. Ya de paso. No. De fuerza más, ni nada del estilo. Bueno, fuerza más uno, creo que se llamaba. Vale. Vamos allá. Na, 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 na. Ahora es segunda fase, entiendo, ¿no? Porque el sin corazón no se ha muerto. O no. Guay. Pinocchio. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Por favor, devuélveme a mi hijo! Lo siento, viejo. Tengo asuntos pendientes con este muñeco. No es un muñeco, es Pinocho. ¡Pinocho es mi hijo! Es algo especial. No hay muchos muñecos con corazón. Quizá pueda ayudar a alguien que haya perdido el suyo. ¡Momento! ¿Hablas de Kairi? ¿Qué? ¿Acaso ya te importa? Tío, ¿sabes? Si no fueras tan gilipolletas y habláramos las cosas. Por otra parte, la comunicación es gay. ¡Coño! Para activar las habilidades compartidas, selecciona todos el menú habilidades. Y, además, las habilidades de grupo no consumían PM, o sea que no hay ningún motivo para no tener esto activo. ¡Salto de altura, gente! ¡Guau! Tenía muy relacionado el salto de altura con este mundo, pero por algún motivo me sonaba que era más que nada porque... porque hacía mucha falta aquí, que porque... se consiguiera aquí. Pero mira. ¡Ah, por fin! Nuestra primera habilidad de grupo, gente. El salto de altura está bastante chulo, la verdad. y... luego combina bastante bien con alguna otra. ¡Trozo de mitrilo! A ver, debo decir que teniendo aquí en habilidades Todor, no tenía mucho sentido las utilizar. Pero no sé si habréis notado que más de una vez... es como que... como que me sentía un poco cohibido al hablar porque estaba yo medio mencionando cosas a futuro que tenían que ver con estas habilidades. Por eso rollo algún sitio al que no podía llegar. Y era como, aquí volveremos más adelante, supongo. Como, no quiero decir que vamos a tener habilidades de movilidad, pero las cosas como son, está bastante claro que vamos a tenerlas. Ah, bueno, ha salido eso también a flote, menos mal. Porque no llegaba ni de coña. Pam, pararam, pararam, pa, pa, ahí. A la segunda va la vencida. ¿Qué era lo que me salía ahí? Tengo que bajar ahora porque me salía como... no creo que hubiera ninguna marca de trío en ese tablón, pero bueno. Brillo de agua. Ajá. ¿Qué es eso exactamente? Ah, pues sí. Marca de trío azul. ¡Dale ahí! ¡Paga! Que nunca viene más. Son cosas gratis, al fin y al cabo. Un chalé y una poción. Muy bien. La verdad es que desde que tenemos cura no uso nunca pociones, pero bueno. Ese es mi WhatsApp, lo tengo con sonido, al parecer. Perdón. Ahora, bueno, de todas formas no queda mucho de vídeo en principio, o sea que... arriba... o sea, si empieza a sonar un montón, pues lo desactivo, pero... ah, mierda. ¿Puedo llegar desde aquí y ya está? Porfis. Bueno. Lejos no me he quedado. A ver... joder, no. Ojalá la cámara de este juego no fuera una mierda. así os lo digo. Ay. En serio, ¿a quién se le ocurrió? Que no digo yo que no tenga su comodidad el utilizar el joystick para esto, pero... No tengo ningún problema con usar la cruceta, ¿vale? O sea, no tengo ningún problema con usar la cruceta y a cambio tener una cámara de verdad. No simplemente... una horizontal con el L2 y el R2, que de verdad, ¿a quién coño se le ocurrió? Muy bien. Ahí, arriba. Perfecto. Y ahora podría ir ahí. Que no recuerdo exactamente qué coño era ahí. Pero lo averiguaré más pronto, después de pillar este cofre. El cual al parecer tengo que pillar desde aquí. Me acojono un momento. Lo reconozco.
coño. A ver. Porque sí, esto está algo más alto, ¿verdad? Sí. Claramente. A ver. Creo que no llego. Pues... qué puta rabia darme el salto de altura para luego ponerme un sitio al que no llego solo con el salto de altura. Sin embargo, donde sí llego es aquí... a la garganta. Vale. A lo mejor me hace falta para salir, porque ahora que lo pienso... ¿Puedo salir de monstruo cuando yo quiera? Porque no... no tengo ni idea. A ver... bien... ea. Pues eso, que la verdad es que no tengo ni idea de si... de si puedo simplemente pillar un círculo de luz y salir de muerto. De ser el caso, un poco cruel por nuestra parte no sacar a Gepetto. Pero bueno. En nuestra defensa... somos terribles personas. ¡Mierda! Vale. De verdad, solo chocándose con el techo y no haciendo los ataques que tiene que hacer, me pone muy nervioso. Estoy por pasar un poquitín de los enemigos. Dijo él, justo antes de que le aparecieran unos enemigos y se cayera con tal de pegarle. Entendedme, soy así, soy asesinaólico. Coño, otra marca de trío. Estoy un poquitín ciego. También es verdad que son azules y el suelo está como morado, pero aún así. A ver. Trae por acá. Trozo de mitrilo. Guay. No tengo demasiado planeado utilizarlo de los Muguri para nada. Pero bueno, tampoco me estorba, va a tener cosas. Arriba. Venga, paso. Uy. ¡Muere! ¡Te! ¡Ea! ¡Estómago! Vale. ¡Uy! ¡Coño! ¡Ea! ¿Ya? Así funcionan los estómagos, ¿verdad? Tienen su propio campo gravitatorio. Son como un rayo tractor. Ahí está, amor. Ya decía yo que tenía que haber algo mal. ¡Rico, deja ir a Pinocho! Quiero hacerme una silla con él. Ha perdido el corazón. Puede ser la clave para salvar a Kairi. ¿Quieres decir que ha muerto? ¿Qué dices, Sora? Unamos fuerzas para salvarla. Juntos podremos. ¿Qué? ¿Prefieres luchar contra mí? ¿Por un muñeco sin corazón? Hay que estar muy capullo, tío. Con corazón es sin corazón, al menos tiene conciencia. ¿Conciencia? Quizá no la oigas, pero está hablando alto y claro. Y me dice que está sobrando mal. Por fin me haces caso, Dios mío. No me dejas opción. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Papito! ¡No saldré de esta! ¡Entonces es que estoy bien! ¡Hijo de puta! ¡Estabas exagerando! Para que sea mentira tienes que ser consciente de que es mentira. Creo. Digo yo. ¡Hostia! Me voy. A mí dejadme de mierdas. Vale. Esta pelea va a ser la difícil, ¿verdad? De momento tiene más vida. Esa ha sido una mala idea, pero lo bien que me lo he pasado mientras lo hacía. ¡Ay! Bien. Toma. Verdad que encima le sacaba vida cuando hacía eso. Esa otra que cuando estábamos haciendo la otra pelea me sonaba que tenía una mierda
te quedas así medio groggy. Ahí. Un momento. Ea. Muere. Vale. Ahí. No. Ahí. Trae. Ya casi estamos, gente. ¡Ay! ¡Heal! ¡Coño! Gracias, Donald. Ahí estamos. Un buen destrozo que te hemos hecho en un momento. Y... ¡Venga, va! ¡Por los viejos tiempos! Bien, aprende con Arena más uno. Nada mal. De hecho, para este combate me habría venido bastante bien, teniendo en cuenta que para zurrarle en la cara se hacía combo aéreo. Sí, me quedaban 2 puntos de habilidad. Igual me vale con eso. ¡Bien! Una pena no habernos recargado en las tripas para hacer de tripas corazón. ¡Riku! ¿Dónde estás? Has obtenido el poder del tiempo. Has aprendido el hechizo paro. Con mi historial académico, sí, ese hechizo me lo conozco bien. Ay. Venga. Pues mira, ha dado bastante bien el monstruo, el fiera mastodonte, para este vídeo. Así que ahora Kairi es como un muñeco sin vida. Y su corazón fue... Se lo arrebataron los sin corazón, seguro. ¿Y qué puedo hacer yo? Hay 7 doncellas de corazón puro. Las princesas del corazón. Juntas abren la puerta al corazón de todos los mundos. En él se halla la sabiduría total. Allí averiguarás cómo recuperar el corazón de Kairi. Ahora te haré un fabuloso regalo. Una Xbox. El poder de controlar a los sin corazón. Me gustaba más la Xbox, pero vale. Pronto, Kairi. Muy pronto. O sea... A ver, Riku... Yo creo que cuando tu nueva mami tiene ese aspecto de villana y te da poderes de la oscuridad, tienes que empezar a plantearte que igual no es de los buenos. ¡Achú! En realidad hay que reconocerle. Si algo hay que reconocerle a este juego es que el camelamiento de Maléfica está bastante bien. ¿Estarán bien Pinocho y Gepetto? Los hemos dejado a su suerte. Riku. Vale. Ah, guay. Bueno, me devuelven aquí. Voy a ir a la sala oscura. Ahora que tenemos el salto verte largo, me vendría bien en realidad explorar un poquitín más por Agrava. No sé si en los otros mundos. Supongo que en el País de las Maravillas sí que hay algún sitio al que pueda llegar, que antes no. A ver... Uy, mierda. Con el salto largo. Arriba. Coño. ¡Qué tedioso! Venga, solo quiero... pillar este cofre. Bien. Uy, un algo ahí. Collar coraza plus plus. Mira tú qué bien. Y en cuanto a este algo... Necesitas la ayuda de Aladdin. Vaya. Pues tiene bastante pinta de que ahí de hecho no habíamos estado, ¿verdad? Porque me parece que la única forma de llegar era esa. En fin, pues nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Yo ya veré cómo me las apaño para...
para volver a ese punto. Bendito sea el salto. El super salto ERTE, como se llame. Pues eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.